Por conmemorarse el Día Internacional del Reciclaje, la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, ACEPLAS, destacó la labor que la industria plástica ecuatoriana que ha desarrollado, inversión en tecnología, incorporando proyectos de reciclaje y economía circular, potenciando un importante ahorro de materia prima en la producción. El presidente de ACEPLAS, Jorge Mórtola, señaló que el reciclaje es una fuente de ingresos y más toneladas de plásticos significa más empleo para los ecuatorianos. La industria que en el Ecuador representa un poquito más del 2% del PIB, es decir, más de 2 mil millones de dólares. Durante este evento se compartieron las cifras y datos de la gestión de proyectos de reciclaje que la industria plástica de Ecuador viene efectuando en beneficio del medio ambiente, de la generación de empleos y de recursos económicos para el país. Además, se realizará la presentación de la 10ª edición de la Feria Internacional de Plásticos y PLAS del 19 al 22 de septiembre del 2023, que retornará 3 años después debido a la pandemia de la COVID-19. ACEPLAS es una organización fundada hace más de 40 años que representa a más de 110 empresas que hacen el 92% de la producción de plásticos responsables en el país. Para Radio El Original, informó Noemí López.